Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Álgebra Lineal. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de soluciones de sistemas lineales. Y de allí vamos a empezar a hablar sobre el rango de una matriz, las dimensiones de los espacios, de los subespacios asociados a una matriz, y si da tiempo hoy de una vez hablamos sobre cambio de matrices de cambio de base, ¿no? De cambio de coordenadas. Pero bueno, vamos a empezar con la discusión de cómo se ve la solución general de un sistema de ecuaciones, ¿no? Ya vimos que cómo caracterizamos el sistema para que de veras haya soluciones, cómo caracterizamos para que haya una solución única, que tiene que ver eso con el kernel y demás. Y lo que vamos a hacer es ver en general cómo es la solución, ¿no? Cuando existe. Entonces vámonos al pizarrón y continuamos. Vale. Entonces vamos a ver primero la solución general de un sistema lineal. Entonces, primero vamos a decir que el sistema, o sea, vamos a partir de que queremos analizar el sistema este, ¿no? Entonces vamos a decir que el sistema este, vamos a llamarle estrellita, el sistema homogéneo, homogéneo así, vamos a llamarlo, lo llamamos sistema homogéneo. Asociado a estrellita, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver el teorema importante de esta parte. Lo que nos dice es que si conocemos una solución especial, una solución particular, podemos encontrar todas las posibles soluciones. Entonces, si X1 es una solución particular, de estrellita, y si H es el conjunto de soluciones de la homogénea asociada, estrellita, entonces el conjunto de soluciones de estrellita es X1 más X
H con XH, una solución de la homogénea. Ok. Entonces, vamos a ver. Prueba. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que A por X1 debe ser B. Y sabemos que vamos a tomar XH en H, ¿no? De tal manera que A por XH pues va a ser 0, el vector 0. Entonces, si tomamos X igual a X1 más XH, y le aplicamos A a X, por linealidad esto es AX1 más AXH, y esto es B más el vector 0, que es B. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que este conjunto de aquí, X1 más XH, H son soluciones. Ahora quisiéramos ver que esas son absolutamente todas las soluciones, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a tomar una solución y vamos a tratar de construir la XH adecuada, ¿no? Entonces sea X solución de estrellita, y eso significa que A por X es igual a B, ¿no? Ahora, vamos a hacer XH igual a ¿quién? A X menos X1. Entonces, primera cosa, XH es solución de la homogénea. Efectivamente, ¿no? A por XH es A por X menos X1, que por linealidad es AX menos AX1, que es B menos B, porque ambas son soluciones, que es el vector 0, ¿no? Entonces es una solución de la homogénea. Y terminamos porque eso significa que X la podemos escribir como XH más X1. Y ya, terminamos. Por lo tanto, el conjunto de estas soluciones es efectivamente cómo se ven todas las posibles soluciones. Ok. Entonces, aquí nada más vamos a tomar vamos a definir el rango de una matriz eh,
es la dimensión de el espacio imagen del subespacio imagen de A, ¿no? Es decir, cuando le aplicamos A a cualquier vector, pues queremos. Entonces, ¿esto qué significa? Pues depende de el rango, es el número de vectores columna o también renglón linealmente independientes. Esto es de A, ¿no? Linealmente independientes. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, una matriz n por m con n menor que m tiene rango maximal si tiene rango n. En el caso que son iguales, en caso que son cuadradas, pues entonces tiene rango maximal si está, si es invertible. Ok. Por otro lado, también tiene que ver esto con el número de pivotes no nulos que tiene la matriz, ¿no? Entonces, si es el número de pivotes no nulos, ¿no? Ok, vale. Ahora, el rango de una matriz va a ser igual al rango de la matriz transpuesta. ¿Cómo podemos probar eso? Entonces, supongamos que n es igual al rango de A, y eso implica que A tiene n columnas linealmente independientes, y eso significa que A traspuesta tiene n renglones Li, es decir, tiene n pivotes no nulos y por tanto el rango de A traspuesta también es n, ¿no? O sea, es una cosa bastante sencillita. Vale. Ahora, algo que es un poco más interesante, si tenemos una matriz, una transformación lineal, entonces, uno, la dimensión del kernel de A más la dimensión del rango, perdón, más el rango de A
es igual a perdón, una matriz M por N, y esto va a ser N. 2, la dimensión del kernel de A traspuesta más el rango de A traspuesta, que es el mismo este, va a ser M. ¿Cómo le hacemos? Entonces el kernel de A es los vectores en el dominio, ¿no? Suponiendo que A va de una B a una W, estos son los vectores en B, tales que A por B va a dar al 0, ¿no? Entonces, el kernel de la dimensión del kernel de A, N menos la dimensión del kernel de A es algo, ¿no? Positivo. ¿Pero quién va a ser ese algo? Los vectores, ¿no? ¿Quién es el complemento del kernel de A? ¿Quién es B menos el kernel de A? Estos de aquí son los vectores tales que A por B es distinto de 0, ¿no? Es decir, es igual a una B, B en W, que no es 0. Y si no es 0, va a depender de la imagen que tanto estamos ocupando de acá, ¿no? Entonces esto de aquí es igual al rango de la A, y esto significa que N es igual al rango de A más la dimensión del kernel de A, ¿no? Es decir, ¿qué tanto se va a apachurrar esto? Pues depende de cuántos vectores se van al cero. ¿Sí? Y la otra se hace análogamente, ¿no? Entonces este es el 1. Y la 2 es análoga. Mente, tenemos que el M menos la dimensión del kernel de A traspuesta, pues va a ser el rango de A traspuesta, y entonces M menos, no, M es igual al rango de A más la dimensión del kernel de A traspuesta. Ahí está. Entonces la traspuesta nos dice qué tanto le falta a la matriz para ser cuadrada, más o menos, ¿no? Vale. Okay.
Entonces, los cambios de base, ¿no? Habíamos quedado que podemos hacer una matriz con los cambios de base. Entonces, los cambios de base van a representar una transformación, ¿no? Como en cálculo que se habla de transformaciones de cambios de coordenadas. Lo que estamos haciendo es inducir un cambio de base. Entonces, ¿cómo construimos esa cosa? Por ejemplo, si tenemos una base, si B es una base de B, los vectores en B vamos a llamarles B1 hasta Bn. Entonces cualquier B en B lo podemos escribir como la suma desde que I vale 1 hasta N de algo, digamos XI, por los correspondientes BIs. Entonces los XIs son llamados coordenadas, ¿no? Los vectores X 1, 2, 3 hasta N son las coordenadas de B en la base B. Ahora supongamos que tenemos otra base. Vamos a ponerle a... Vamos a llamarle a B en la base B al vector X1 hasta XN. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si tenemos dos bases, ¿no? Tenemos ya nuestra base A, B, y ahora hacemos una base A que tenga A1 hasta AN. O sea, ya vimos que todas las bases deben tener la misma cantidad de objetos. Entonces, otra base. Y vamos a tomar T, una transformación de B en B. O de B en W, ¿no? Digamos, A va a ser una base en W, ¿no? Entonces, si queremos escribir la imagen de B bajo T en términos de la base A, esto es lo mismo que tomar la transformación T escrita de la base, perdón, de la base B a la base A, por las coordenadas, el vector de coordenadas en la base B, ¿no? ¿Cómo podemos escribir esto mejor? Que sea AB, así. ¿Sí? Entonces, esta matriz es una matriz de cambio de base, ¿no? Es decir, ¿quién es esta matriz? Es la que tiene columnas, ¿no? T A B tiene columnas de aplicado al BI ¿no? De esta forma. Entonces este es el iésima columna, entonces la I la vamos variando. Ok. ¿Cómo cambiamos de coordenadas? ¿No? Si tuviéramos, si A y B fueran
bases en un mismo B, cómo construimos la matriz de cambio de coordenadas, es decir, cómo le hacemos para escribir a B en la base B en términos de la base A. Pues estamos suponiendo que hay una transformación con cierta matriz que pues va a intercambiar la base B por la base A. Esta pues se va a ver como la identidad, porque quiero un representante de B en la otra base. Entonces, ¿cómo construimos esta cosa? Pues esta es la matriz cuyos elementos son las coordenadas del A, I en la base B multiplicado por este vector, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es vía simplemente mandar la base en la nueva base, inducir una matriz que es la que nos va a hacer el cambio de coordenadas, ¿sí? Aplicándoselo a la representación en una base. Ok. Entonces, bueno, ahí está. Ahora, sí. Podríamos tener también la que cambia de regreso, ¿no? La que manda a las BIs en A, ¿no? En la base A. Entonces, pues toda esta matriz va a tener su matriz inversa. Entonces, la IBA tiene su matriz inversa, que es la IAB, ¿no? La que convierte en la base A a los vectores de la base B. Y entonces, para regresar a la base A, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar por esta de este lado, y lo que vamos a tener finalmente es una especie de conjugación, ¿sí? Es decir, si yo quiero escribir, por ejemplo, cierta transformación en una base, la que sea, esta es como el cambio de coordenadas de B a A por la matriz de la transformación T en la base A por el cambio de coordenadas inverso, ¿no? El de A a B. Entonces, fíjense que esto lo podemos generalizar. Pues vamos a definir que dos matrices, o que una matriz A es similar a la matriz B si existe Q, una matriz invertible cualquiera, tal que B es igual a Q inversa, no, al revés, A es igual a Q inversa por B por Q. Ok. Y esta es una relación simétrica, ¿no? O sea, si esto es, si tenemos esto, entonces multiplicamos por Q del lado derecho, tenemos esta parte,
multiplicamos por Q inversa del lado izquierdo y tenemos esta parte, ¿no? Entonces la B también es igual a una así, donde esta es la inversa de esta, ¿no? Entonces si A es similar a B, B también es similar a A. Ok. Entonces, de momento vamos a pararle aquí. Y lo que vamos a hacer la próxima sesión es hablar, empezar a hablar un poco sobre determinantes, ¿no? Entonces vamos a definir a los determinantes usando otra vez propiedades sencillas. Y luego vamos a darle un sentido geométrico. Vamos a ver qué tiene que ver eso con la dimensión. Vamos a ver qué tiene que ver con la solución de sistemas lineales y demás, ¿no? Con la posibilidad de invertir la transformación o las matrices. Y bueno, pero por el momento le vamos a parar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.